Esa noticia de no manches. No manches. Puta madre. ¿Bien? Perfecto. A ver, perfecto. Eres fantástico. Bien, perfecto. Me da miedo. Sí, me está viendo. Sí. Soy gay. No mames. Y ahora ya va el beso. Bueno, amigos del Lira. Siéntete. Le pudo haber tocado a alguien peor. Sí. Que te hubiera tocado un vato muy vato de que Ryan o alguien así de. Que me hubiera tocado Tato. Ok, entonces, nada más para practicar. Sí. ¡No! No, digo para practicar el movimiento del. ¡This is gay! ¿Qué se sintió besar a un hombre? Se cumplió, fue un reto y lo hice muy bien. Seguramente no será en el primero ni el último. ¿Sabes qué? Mira, es que si eres youtuber y no te travistes o no te besas con un vato, es como que no eres youtuber. Sí, porque todos lo han hecho. Exacto. ¿Qué? Cuéntanos. Gracias al equipo. Gracias. Sí. Pues no ha sido mi peor beso. Gracias. Estuvo bien. ¿Qué más quieres que te diga? ¿Cómo te lo imaginabas? Pues así, ¿eh? Yo me imaginé que Luis iba a poner menos nervioso, pero quiere decir que intimido, ¿te das cuenta? Se intimidó. Primero estaba de que sí, no, nos besamos, me barrí yo, órale, va. Llegó y me volteó y digo, ¡ah! Te lo juro, cuando estábamos avanzando en el guión, era ya lo voy a venir. Más cerca. Ya lo voy a venir. Cuando te vi subir, decir, ya llegó. Ya llegó. Ay, no. Pero quedó muy bien. Me sí, gustó. Estuvo divertido. Pues cuando quieras. Hombre, cuando quieras. Nos la pregunta del millón. ¿Les gustó el beso? Pues sí, estuvo. Pues a mí siempre me gustan, porque yo beso muy bien, más bien. Sí, no, yo lo sentí. Lo sentí una conexión. Entonces, próximamente ahí. Ay, ay, amor, acá y ya.